En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Radio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente informado sobre nuestro contenido y actualizaciones haciendo clic en la campana. Buenos días de nuevo a todos los oyentes de Habitando el Vacío en este programa que se emite desde Uniradio Jaén, en la Universidad de Jaén. Debido a este periodo de etapa que estamos pasando de confinamiento, hemos pasado formatos donde además incluimos imagen y también está siendo genial, ¿no?, el podernos encontrar así con nuestro invitado. Mira, en esta ocasión os presento al profesor de química, don Rafael Gómez. Bienvenido. Hola Irene, buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Pues os cuento como al oyente, tanto bien sea Dios por la onda de la radio o en el canal de YouTube. Mi intención en traer a Rafael pues, ha sido para que nos cuente sobre aquellos compuestos químicos que vemos en la cosmética. Y aparecen tantas etiquetas, ¿no?, con tanta publicidad detrás, que yo, por lo menos como usuaria, a veces no sé realmente, ¿no?, lo que estoy adquiriendo. Sí, la verdad es que muchas veces las etiquetas, en vez de contribuir a informar más al consumidor y a brindarle la oportunidad de que haga una elección más consciente y más acorde a sus necesidades y a sus expectativas, lo que consigue es justamente lo contrario. Claro, porque, bueno, yo si te parece, te voy a ir haciendo preguntas que yo así como a nivel personal, ¿no?, son como los problemas que me encuentro de no entender y bueno, tú pues te permite interrumpirme o irme aportando aquello que crea de tu vídeo. Porque, por ejemplo, ahí vemos como la etiqueta bio, natural, eco, exactamente qué diferencia hay, porque ambas, ¿no?, parece que el concepto nos trae a algo así, bueno, que lo natural empieza a vender mucho, pero ¿qué diferencia entre estas tres etiquetas? Pues mira, yo creo que una diferencia muy importante por la que deberíamos de comenzar
es que a diferencia del sector alimenticio, en la cual la aplicación del adjetivo bio sí que está regulado por la normativa, de hecho hay una directiva europea que la regula. En el campo de los cosméticos y de los productos de belleza, digámoslo así, no está regulado. No existe ninguna normativa a nivel europeo que regule el uso de esa terminología bio en los cosméticos, y en muchos países tampoco la hay. Así que lo que hay en realidad son una serie de normas o recomendaciones desarrolladas y establecidas por entidades privadas, que son las que veréis que suelen aparecer en las etiquetas de los productos bio. Pues hay distintas etiquetas, y cada una de ellas responde a una serie de criterios desarrollados, pues, por una serie de fabricantes o instituciones que promueven esa serie de sellos. Fíjate, pues esto es algo, ¿no?, que acabo de descubrir. Ahora entiendo que yo en algunos productos pues veo la distinción y es diferente sello, pero no entendía Claro. yo a qué se refería. Claro, y el problema es que hay sellos que son, digamos, más eficaces y que han desarrollado una metodología, digámoslo así, mucho más rigurosa que otros sellos. Entonces, desde ahí, pues también surge un poco de confusión de cara al consumidor. Entonces, yo creo que lo que sí que es muy importante es que en esos cosméticos, independientemente del sello de calidad, digamos, que avale esa terminología bio que dice tener el producto cosmético, es que se especifique el porcentaje de productos de origen biológico que lleva. Claro, Rafa, porque entonces creo entender de lo que nos cuenta que un producto puede llevar la etiqueta bio, por ejemplo, en este caso, porque tiene como algunos componentes de eso, pero sin embargo esto no nos indica que todos los componentes vayan Exacto. a ser bio. Exacto, tú has dado en la clave, Irene, algunos componentes. En la actualidad es muy, muy difícil, por no decir que prácticamente imposible, desarrollar un producto cosmético que tenga las características que todos esperamos en un producto cosmético, pues tanto a nivel de duración del envase una vez que ya lo hayamos abierto, a nivel de untuosidad, a nivel de las propiedades, pues, antiarrugas o hidratantes que deseamos que nuestro producto cosmético tenga, solamente a base de ingredientes que tengan de un origen natural. Ya no solamente de origen bio, es decir, la terminología bio en la mayoría de estos sellos a los que nos referíamos antes, indican que el origen de esos ingredientes no solo es natural, sino que también se ha llevado a cabo, pues, siguiendo criterios de cultivo, en el caso de que se trate de un ingrediente de origen vegetal, como os decía, criterios de origen biológico, pues en ausencia de pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como te decía, es muy difícil, prácticamente imposible, desarrollar un producto cosmético no solamente a base de productos bio, que digamos estarían todavía más restringidos respecto a los productos naturales, sino también a productos naturales, es decir, a productos que nos encontramos exclusivamente en la naturaleza. Claro, y bueno, hay algunos componentes que ya sí que tienen muy mala prensa y todo. Lo primero que empezamos como a ver, o también esa etiqueta que también nos llega, ¿no? Es libre de parabenos, libre de silicona, libre de sulfato. Y porque, por ejemplo, ¿qué son los parabenos? ¿En qué consiste? Pues mira, los parabenes son una serie de sustancias sustancias derivadas del ácido parahidroxibenzoico. Son una serie de ésteres que se utilizan como conservantes. Y mira, por ejemplo, respecto a lo que estábamos hablando antes, de que es muy difícil desarrollar una crema, por poner algún ejemplo, solamente en base a productos naturales, no es que sea muy difícil, sino que también la normativa europea a nivel de productos cosméticos obliga a que se añadan conservantes de cara a la protección del consumidor, pues de que el producto que se está poniendo en la cara o en otra parte de la piel del cuerpo, pues tenga unos criterios microbiológicos lo suficientemente seguros, pues, como para que no le vayan a provocar, pues, una infección o un brote de hongos o cualquier otro problema que pueda tener la piel. Entonces, en ese sentido, es también, ya te digo, muy difícil crear un producto solamente a base de productos naturales. Los parabenes, como te decía, son una familia de compuestos
que se utilizan, se han venido utilizando desde hace muchos años como conservantes en cremas. A mí siempre que hablamos de química aplicada al consumo, no solo a cosmética, sino también a alimentación, me gusta recordar mucho a Paracelso y su ya mítica frase que el veneno no está en la sustancia, sino que está en la dosis. De hecho, esta es la frase que, digamos, es la piedra fundacional sobre la que se asienta la disciplina de la toxicología. Entonces, pues bueno, la mala fama de los parabenes viene porque hace unos años pues, se publicó un artículo en una revista científica en los que se establecía una cierta relación entre algunos cánceres y la presencia de parabenes en el desodorante. Luego ha habido multitud de estudios que han desmentido la existencia de tal relación, pero una vez que ya se había, digamos, promovido esa mala prensa en cuanto a la capacidad carcinogénica de los parabenes, pues ya es muy difícil eliminarla. Existen los parabenes, nos los encontramos en muchísimos sitios en los productos de consumo, no solamente en cosméticos, sino también en la alimentación. E incluso también nos los encontramos en algunos alimentos, como por ejemplo son los arándanos. Nadie, digamos, en su sano juicio decidiría prohibir el consumo de arándanos porque tiene algunos parabenes, porque estamos hablando siempre de una dosis pues adecuada y segura al tipo de uso que se le está dando. Pero respecto a este alimento, ¿los contiene ellos de forma natural? En el caso de los arándanos, sí, y en el Es caso de curioso. otros, y en el caso de otros alimentos, es un aditivo que se utiliza como conservante y que está añade, que está, cuya adición está permitida y está regulada, tanto a nivel de cantidades como a nivel de derivados. Porque también te decía que los parabenes son una familia de compuestos, es decir, son estructuras íntimamente relacionadas, pero que tienen algunas diferencias estructurales. Entonces, pues hay parabenes de cadena corta, como el etilparaben, que es uno de los que más se utilizan, y el metilparaben, que son parabenos de cadena corta, cuyo consumo está muchísimo más, está muy extendido, y está muy extendido porque son de los más estudiados y de los que se consideran más seguros. Hay otros parabenes que son los de cadena larga que se utilizan en muchísima menor cantidad. Entonces, en el tema de los parabenes estoy tratando de hacer, de abordar dos vías. Por un lado, su utilización como conservantes, que en las dosis y para los usos que están aprobados por las legislaciones son totalmente seguros. Si no fueran seguros, no estarían en la legislación. Por supuesto, todo depende de las evidencias científicas. Si algún día hay evidencias científicas que demuestran que los parabenes no son seguros para su utilización como conservantes, pues lógicamente serán retirados de la lista de aditivos permitidos. Y luego hay otro aspecto de los parabenes, que es su capacidad de actuar como disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos, perdón, son sustancias que mimetizan la función de las hormonas. Muchas veces tienen una estructura parecida a las hormonas normalmente de tipo sexual, y otras tienen una estructura muy distinta, pero consiguen mimetizar ese efecto. Comportamiento, ¿no? Como ese ¿Perdón? comportamiento, sí, como activar Exacto, un comportamiento exacto. Con hormonal. lo que el sistema endocrino, que regula muchísimas funciones de los seres humanos, en el caso de la cosmética, que estamos aplicándolo al caso de los seres humanos y de los seres vivos en general, pues lógicamente ese sistema endocrino deja de funcionar bien y entonces pues pueden aparecer algunos problemas. Y respecto al carácter de disruptor endocrino de los parabenes, sí que está confirmado que tienen cierto carácter de disruptor endocrino, por eso se están sustituyendo. Lo que pasa que las investigaciones que se llevan a cabo pues utilizan unas dosis de parabenes muchísimo más altas que las que se emplean La que un en los productos. producto puede contener, ¿no? ¿Perdón? Las dosis que un producto puede Exacto. contener. Exacto. Entonces, pues dentro de lo que es esas concentraciones de parabenes y para los usos que están formulados, pues en principio no deberían de presentar ese efecto nocivo sobre el sistema endocrino. Sí. También hay otra etiqueta, ¿no? Que escuchamos comúnmente libre de sulfato. ¿Qué son los sulfatos? Pues los sulfatos son también otros derivados que tienen muy mala prensa y bueno, pues los sulfatos se utilizan en los productos cosméticos como tensioactivos. Son los responsables,
entre otras propiedades, de la untuosidad que tiene la crema, por decirlo así. Y también se utilizan como agentes de limpieza por su capacidad para disolver las grasas. Y justamente debido a esa capacidad que tienen de disolver las grasas, pues son las que se les atribuye cierta capacidad de resecar la piel, porque claro, la piel tiene una barrera grasa y entonces pues está mucho tiempo en contacto con ese tipo de tensioactivos que lo que hacen es justamente disolver la grasa, pues lógicamente va a perder esa capa grasa y puede aparecer cierta irritación. Pero volvemos a lo de siempre, en las dosis en las que están regulados su aplicación en los productos cosméticos, por ejemplo, la legislación regula la concentración de sulfatos en productos que se van a someter a aclarado y en productos que van a permanecer en la piel mucho tiempo, que tiene una concentración de sulfatos muchísimo menor que los productos que se van a aclarar después de, pues a lo mejor, lavarte el pelo y esperar 5 o 10 minutos, que en una crema que te va a aguantar 8 o 10 horas. Como decía, tiene una concentración mucho menor justamente para prevenir todo este tipo de reacciones secundarias indeseables. Y luego, sin embargo, ¿no? Encontramos todas las otras etiquetas que sí que, bueno, que nos parece que son como muy recomendadas, ¿no? Es como, se me ocurre, por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿no? Es como algo que pronto se nos indica mucho, ¿no? Como con capacidad antienvejecimiento. ¿De Sí, el dónde viene, ácido. qué realidad hay en esto, ¿no? Que de dónde se extrae, en qué realidad hay esos El efectos. ácido hialurónico está comprobado que permite que mejora los signos del envejecimiento. Es un componente natural en las células animales. Y conforme va pasando el tiempo, conforme va aumentando la edad, pues esa capacidad natural de generar ácido hialurónico, que confiere elasticidad y cierto volumen a las células de la piel y por lo tanto a la piel, pues se va perdiendo. El ácido hialurónico a nivel industrial procede fundamentalmente de dos fuentes. Una de ellas es una fuente natural, nos encontraríamos ante un producto de origen natural y son las crestas de los gallos, se procesan y de ahí se obtiene ácido hialurónico y también se obtiene por biofermentación, utilizando determinados microorganismos a los que se les ha sometido a determinadas modificaciones, pues bajo ciertas condiciones son capaces de generar ácido hialurónico. Esto sería una creación de laboratorio, entiendo. Sí, sería natural porque están implicados unos microorganismos que son unos seres vivos, pero se lleva a cabo a nivel de laboratorio. En el caso del ácido hialurónico, el ácido hialurónico es un polímero derivado de los ácidos urónicos, formando ésteres con distintas moléculas de hidratos de carbono. Entonces, un polímero, como un plástico, tiene muchísimas unidades repetitivas y lo podríamos visualizar, pues, como una cadena muy larga. El problema que tienen esos ácidos hialurónicos que se llaman de alto peso molecular es que, lógicamente, la piel, su función biológica fundamental es el servir de protección y separar el interior del organismo de lo que es el exterior. Y entonces esos ácidos hialurónicos de alto peso molecular no tienen la capacidad de penetrar lo suficiente en las capas más profundas de la piel, ser absorbidos por las células y mimetizar ese o suplir esa pérdida de ácido hialurónico natural que se va produciendo con la edad. Y entonces, pues se sume ese, por determinados procesos, esos ácidos hialurónicos se transforman en ácidos hialurónicos de cadena más corta, es decir, moleculitas más pequeñitas, que sí que son capaces de ser absorbidas por la piel y de llevar a cabo sus efectos. El ácido Claro, hialurónico, es el curioso ácido porque yo, hialurónico. ¿no? En la. Perdona, que sí, que curioso esto que dices, ¿no? Porque algunas veces en las etiquetas también vemos ácido hialurónico de bajo peso molecular, creo que es Claro. lo que estoy viendo, o tal, y bueno, nunca terminaba de entender en qué consistía, ¿no? Claro. A más bajo peso me indica que va a tener mejor penetración entonces. Exacto, pero hay que combinar un poquito la capacidad, digamos, de penetración con la capacidad que siga teniendo ese ácido hialurónico cada vez de cadena más corta de mantener sus propiedades. El ácido hialurónico tiene una estructura reticulada y entonces lo que tiene es una gran capacidad
de absorber muchas moléculas de agua y entonces se expande. Y esa capacidad de expansión que tiene justamente es lo que hace que las arrugas disminuyan y que la piel se vuelva más tersa. Entonces, cuanto menor es el peso molecular de ese ácido hialurónico, tanto peor son sus propiedades, digámoslo así, mecánicas, y por lo tanto, tanto menor va a ser su utilidad a efectos cosméticos. Así que hay que encontrar un balance. Sí, menos utilidad, efectos visibles, ¿no? Exacto. Oye, y realmente, ¿no? Hablando de efectos visibles, ¿hay como una comprobación, o sea, como científicamente se comprueba qué eficacia tienen las cremas, igual que no, que lo escuchamos en los medicamentos, o pues algo así como más aleatorio, ¿no? Que te venden como las propiedades y ya está. Sí. Afortunadamente no se le puede atribuir a ningún producto cosmético una propiedad, pues ya sea para reducir las arrugas o para disminuir la cantidad de manchas que tenemos en la piel, sin que esté científicamente demostrado que eso es así. Y existen una serie de procedimientos y de técnicas físicas que permiten confirmar si todas esas atribuciones de la que se le atribuyen a una crema pues son ciertas o no. Por ejemplo, para medir el grado de reducción de las arrugas se utiliza un aparato que se llama un corneómetro, que lo que mide es la elasticidad de la piel. También mediante distintas técnicas de fotografía pues se puede comparar el efecto de determinado producto sobre las manchas de la piel, comparando antes de la aplicación y con posterioridad a la aplicación. Así que la mayoría de las propiedades, digamos, o de los efectos, Reflejan, ¿no? la mayoría de los efectos que la publicidad nos dice que tiene una crema, tienen que estar contrastados científicamente. Bueno, mira, esto nos deja ahí también, ¿no? Como un poquito de fiabilidad. Bueno, a ver, que tenía yo aquí apuntado también. Vale, es También, la. perdóname, Irene, lógicamente todas estos tests se realizan sobre una en una serie de en unas condiciones que posiblemente sean muy distintas a las que un usuario o usuaria tenga en su casa, con lo que el que si está publicitada la crema como que reduce las arrugas en determinada parte, un 15%, bueno, ese 15% yo creo que hay que entenderlo que es en unas condiciones muy, muy, muy específicas y que posiblemente el efecto real sobre la media de los usuarios no va a ser tan, tan buena. Bueno, al alza, hacen el experimento para que salgan los resultados al alza, entonces. No necesariamente, simplemente son unas condiciones que vienen establecidas y normalizadas. Ya, que Si luego no, eso igual no es tan claro, medido. no sería comparable como pues, las emisiones de los motores de los coches bajo ciertas condiciones y en esas condiciones sí que cumplen esa serie de partículas. En otras ya es difícil imitar los consumos y demás. Seguro. Qué interesante esto que nos dice. Bueno, te preguntaba por el siguiente compuesto que tengo yo aquí anotado, el colágeno. A mí como algo que lo vemos por ahí en todas las etiquetas, ¿no? ¿En qué consiste el colágeno? Pues el colágeno es una proteína, de hecho es la proteína más abundante en los animales. Es una proteína que fundamentalmente tiene un origen animal. Hay algunos vegetales que tienen un cierto porcentaje de colágeno, pero fundamentalmente es una proteína que pertenece al reino animal. Lo encontramos pues en la piel, en los músculos, en los huesos. Es la proteína estructural que forma estructuras más abundante de los mamíferos. Y dime. Y sí, te iba a decir, porque me vienen también como algunos cosméticos que tienen como la etiqueta de vegano, o no sé esto, o sea, no puedo contrastarlo, no decirlo ahora mismo aquí, pero no sé si en algún momento incluso el colágeno puede estar como incluido también, o ¿no? Como si fuera de origen vegetal, pero vamos, tampoco puedo dar mucha fe de esto. Pues mira, el colágeno es una proteína, como te decía, es prácticamente de modo exclusivo animal. De hecho, a nivel industrial, el colágeno se obtiene a partir de los restos animales, pues ya sea de la piel de las vacas, de los huesos, de restos, digamos,
de animales. Y sí que es cierto que últimamente yo también he leído publicitado colágeno vegetal, lo cual no Que deja de ahora ser. vemos los cosméticos que empiezan a tener etiquetas del alimento. Producto celíaco, producto vegano. O sea, o bueno, yo por lo menos lo llevaba viendo más años, pero Claro. en alimento. Entonces ese reclamo publicitario de colágeno vegetal es ciertamente contradictorio, porque colágeno de fuentes vegetales no es posible obtener. Y si uno se lee la letra pequeña, pues llega a la conclusión de que en realidad se trata de un hidrolizado de proteínas. Las proteínas como el colágeno están formadas por una serie de aminoácidos combinados entre sí, digamos, pues que son los ladrillos que forman esas proteínas, que luego forman los tejidos, y de que dependiendo del tipo de ladrillos que se utilizan y del tipo de forma en la que combinamos esos ladrillos, pues obtenemos una proteína, u otro dicho así de un modo un poco general. Entonces, bueno, en esos preparados de colágeno vegetal, lo que se supone que hay son los mismos ladrillos que nos podemos encontrar en el mismo colágeno, es decir, en una proteína de origen animal. Son comunes tanto a las proteínas que nos encontramos en el reino vegetal como en el reino animal, pero pensar que a partir de los mismos ladrillos nuestro cuerpo va a ser capaz de generar otro colágeno distinto al que generaríamos utilizando ladrillos que proveniesen de una fuente animal, es totalmente infundado. Bueno, qué curioso este dato, ¿no? Sí, porque también, por ejemplo, bueno, que se alardean un poco del tema. Ahora, de golpe, los cosméticos tienen la etiqueta de producto celíaco. Si no lo tomamos, o sea, esto tiene como alguna, Pues para sí. la gente que es como celíaca, tiene que no utilizar productos de cosmética que también utiliza la fuente Yo o nada. hasta donde sé, el gluten no es absorbido por la piel, así que un producto cosmético que tenga gluten o que deje de tenerlo para un celíaco no supondría ningún problema siempre y cuando no fuese ingerido. Y yo creo que los cosméticos no, en ningún caso deben ser ingeridos. Así que yo solo lo califico más como un reclamo publicitario en esta época en la que, como tú dices, todo lo que sea healthy, todo lo que sea vegano, todo lo que sea celíaco también, todo lo que sea natural, pues añade un aura de plus a ese producto y se va a vender mejor y posiblemente a un precio más caro también de otro cosmético que tenga la misma composición, pero no lo Claro, pone. ¿no? Es que si no sabemos cómo a veces lo que, o sea, la diferencia entre lo que compramos y lo que se está asociando, qué poca libertad de elección tenemos ahí. Claro, ese es el problema que yo te decía al comienzo de la entrevista, que yo creo que el problema es fundamentalmente que no somos capaces de identificar bien lo que estamos leyendo en la etiqueta. En muchos casos tampoco nos lo ponen nada fácil, tanto a nivel de la industria como a nivel un poco legislativo, que también las cosas pues suelen ser un poquito complicadas. Ya te digo, yo creo que ese es el mayor problema y lo que espero ser capaz de aclararos un poco aquí con este programa. Pensando en más compuestos, las vitaminas, ¿no? Porque también la vitamina E, la vitamina C, la D, bueno, ¿qué efectos tiene sobre la piel? Pues también hay algunas de esas sustancias, más concreto vitaminas, como puede ser la vitamina A, el retinol y sus derivados, que se ha comprobado que también que tienen un efecto muy beneficioso sobre la piel. Y aquí también, por ejemplo, me gustaría volver a destacar esta dicotomía entre que lo natural siempre es bueno y lo natural siempre nos va a venir bien. Pues, por ejemplo, en el caso de los productos cosméticos, se utiliza como principio activo relacionado con la vitamina A una sustancia que se llama el retinol u otra que se llama el retinaldehído. De hecho, pues se publicita y tiene efectividad contrastada a nivel de la reducción de las arrugas. Eso en cuanto a nivel cosmético, porque en cuanto a producto médico, lo que los dermatólogos normalmente recetan a los pacientes que lo necesitan es otro compuesto también íntimamente relacionado, que es el ácido retinoico. El ácido retinoico es como unas 100 veces más eficaz
para las mismas aplicaciones que el retinal y que el retinol. El problema es que, además de ser más efectivo, también tiene otros efectos secundarios todavía más intensificados. Por ejemplo, las cremas que tienen retinol, pues se recomienda su aplicación de forma paulatina y de forma progresiva para que la piel se vaya acostumbrando al carácter irritante que esas sustancias tienen. También se recomienda luego el uso de un fotoprotector después de su utilización. Es decir, aquí estamos viendo como una cosa que es natural, volviendo de nuevo al concepto de según la dosis que se utiliza, pues puede tener unos efectos más perjudiciales o menos perjudiciales. Y volviendo al ácido retinoico, pues justamente debido a que, a pesar de tener muchísima mayor efectividad, también es mucho más fácil tener los efectos adversos que de irritación o de enrojecimiento de la piel que son indeseables, solo se utiliza con prescripción médica. Y de hecho yo diría que había como alguna gama hace un año de cremas que aparecían con retinol y que luego se empezaron como a retirar por esto tal vez que A lo mejor llevaba también cierta cantidad de ácido retinoico o una cantidad de una concentración de retinol un poco más elevada de lo que posteriormente se vería que fuese la dosis óptima entre minimizar el impacto sobre los consumidores que puedan ser especialmente sensibles a ese principio activo y también, pues, lógicamente, el obtener el beneficio del efecto sobre la piel. Bueno, luego tenemos la otra vitamina, vitamina C, que también aconseja mucho, ¿no? En los cambios de estación y tal. Y bueno, creo entender que puede ser que la vitamina también cuando lo pongan como componente puede estar como de origen natural o origen químico o no Sí, sé. en la actualidad, gracias a los recursos sintéticos que tenemos los químicos, podemos preparar prácticamente cualquier molécula en el laboratorio. Y también lo que quería yo destacar, que también suele haber mucha, mucha mala información en este sentido y mucha quimiofobia, le llamamos los químicos, es la diferencia entre una vitamina C de origen natural y una vitamina C de origen sintético. La diferencia es ninguna, son exactamente el mismo compuesto, igual que Pero el porque tetra. yo creo que respecto a las vitaminas, igual no nos cuestionamos tanto si pueden ser naturales, ¿no? O químicas, en el sentido que parece que ya es solo palabra, ¿no? De vitamina, damos por Sí. supuesto que van a ser naturales y no tiene por qué ser. No tiene tanto por qué ser. Y de hecho, pues posiblemente en muchas vitaminas se utilizan a un nivel tan grande que sacarlas de sus fuentes naturales pues supondría la extinción de la planta de la que proceden o no tendría ningún sentido desde el punto de vista comercial. Entonces, muchas veces pensamos, como estamos viendo a lo largo de toda la entrevista, que lo natural siempre es lo mejor y no es que iba a ser en el peor de los casos, o generalmente en el peor de los casos va a ser igual y en muchos casos es mejor un producto de origen sintético que un producto de origen natural, porque tiene una concentración, perdón, una composición más conocida, se supervisa y se controla todo el proceso de síntesis y pues también a efectos, digamos, de facilidad de obtención, pues es muchísimo más fácil de obtener por vía sintética que por vía natural, Como un diciendo que corte. siempre van a tener las mismas propiedades, ¿no? Que ese control que le aporta el laboratorio hace que siempre tenga las mismas propiedades. Claro, una molécula de vitamina C natural y sintética es exactamente lo mismo, igual que una molécula de etanol preparada en el laboratorio a partir de unas materias primas o la que obtenemos a través de una fermentación en un zumo de uva para que se transforme en vino, es exactamente la misma. Es una molécula de etanol, CH3, CH2 o H, independientemente de su origen. Más cosas, más vitaminas. Ah, bueno, la E, la vitamina E. Sí, creo que no te. ¿Qué propiedades nos aporta la vitamina E? La vitamina E también tiene la capacidad de penetrar en las capas más profundas de la piel. Y bueno, pues igual que los otros, que la mayor parte de los principios activos que se utilizan en la mayoría de los cosméticos, pues facilita la hidratación de la piel, reduce las arrugas y aumenta también la flexibilidad de la piel, con lo que pues, contribuye a reducir
a reducir las arrugas y el paso de los años. Carlos, fíjate, te quiero preguntarte algo que hemos conversado, ¿no?, en estos días, que para mí también ha sido, bueno, lo tenía mitificado o significado de otra manera, porque, por ejemplo, el mundo de los aceites esenciales, que como realmente cuando compro un aceite, ¿es como puro ese aceite o en los aceites también hay como mezclas, composiciones? Pues mira, volviendo al símil del vino, uno compra vino y yo creo que todos entendemos pues que es una mezcla compleja, muy compleja en algunos casos, de muchos compuestos químicos que confieren a cada vino pues su naturaleza particular. Y en el caso de los aceites esenciales pasa exactamente lo mismo, es una mezcla muy compleja de muchos compuestos químicos, generalmente. En el caso de los aceites esenciales provenientes de las plantas, pues una familia de compuestos pues, que se llama terpenos, suelen estar muy abundantes, hay ésteres volátiles, hay ácidos grasos, hay muchísima variedad de compuestos químicos que le proporcionan las propiedades que tenga ese aceite. Entonces, cuando uno compra un aceite esencial, nunca está comprando un único compuesto. Está comprando una mezcla de compuestos de las cuales uno o varios van a ser los mayoritarios, y van a ser los responsables de sus propiedades. También, por seguir con el símil del vino, pues cada cepa de uva, incluso cada parcela de la que procede el vino, tiene unas características distintas. Y en el caso de los aceites esenciales pasa lo mismo. Por ejemplo, quiero recordar un ejemplo que es el caso del aceite esencial de camomila. Pues las variedades europeas tienen una elevada riqueza en un compuesto químico que se llama el camazuleno, mientras que variedades procedentes del norte de África pues tienen un menor contenido en camazuleno y otro contenido en otras sustancias químicas que le hace que tenga unas propiedades ligeramente distintas. Entonces volvemos ahí a que tenemos que entender que tenemos una gran variabilidad en los compuestos químicos en función de los aceites esenciales. La composición, ¿no? Claro. Qué curioso, bueno, para mí ha sido muy significativo, ¿no? Como ese descubrimiento. Pensaba que cuando compraba un aceite de lavanda o un aceite de, bueno, pues su composición no. Pues cuando uno compra aceite de lavanda, lo que está comprando es una mezcla compleja de fácilmente 100 o 150 compuestos químicos, de los cuales uno de ellos, que es el bisabolol, es uno de los mayoritarios junto con el linalol. Y pues dependiendo de las plantas o de cómo haya sido la temporada la cosecha, pues va a tener un porcentaje distinto de esos compuestos químicos. Lo que sí que se puede hacer mediante distintas técnicas físicas es obtener solamente esos principios activos que tienen determinadas propiedades, y eso es utilizarlo pues en cosmética o en aromaterapia o en lo que se trate. Pero en términos generales, un aceite esencial es una mezcla muy compleja de distintos compuestos químicos. Rafael, el otro día mientras conversábamos me contabas que ahora estaba como saliendo, digamos, como una línea que estaba a media, ¿no?, a caballo entre lo que es la cosmética y lo que sería un producto más clínico, ¿no? Sí, ahí estamos hablando de una nueva rama que se llama la cosmocéutica. Entonces, pues combina los aspectos fundamentales de los productos cosméticos. También, por definición, los productos cosméticos no pueden atravesar completamente la barrera de la piel, porque serían absorbidos por el torrente sanguíneo y podrían llegar a distintas partes del organismo y tener otros efectos que no deseamos. Entonces, pues los cosméticos también tenemos que tener en cuenta que que están diseñados para actuar solamente sobre las capas superficiales de la piel. Y como te decía, esta rama de la cosmocéutica combina ese aspecto de la química cosmética con ya la penetración en capas más profundas de la piel e incluso la absorción por parte del organismo. Ahí estaríamos un poco entre la parte cosmética, que se debe quedar retenida en la piel, y la parte farmacéutica, que sí que, digamos, penetra profundamente en el interior de los organismos. Nos moveríamos en esa zona.
También depende mucho, por ejemplo, de los principios activos y de la concentración en la que estamos trabajando. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del retinol y el ácido retinoico, pues la capacidad de penetración del ácido retinoico en la piel es mucho mayor. Ya nos estaríamos acercando más a la parte de o a la misma familia de derivados, pero este con una aplicación un poquito más, digamos, médica, y por eso solo se prescribe con receta precisamente médica. Mientras que el retinol, que no penetra tanto, estaríamos más en la parte cosmética, que lo tienen los productos, muchos productos cosméticos de uso general. Claro, y esta rama entiendo entonces que tiene que estar como prescrita por la medicina o hay productos que igual están como al alcance del consumidor sin. Están al alcance del consumidor, lo que pasa que, claro, ahí vamos a tener quizás un poco unas propiedades un poquito más distintas a la parte cosmética, pero no va a llegar a ser el uso médico. Es decir, estamos jugando de nuevo en una franja, en el espacio entre dos franjas, que bueno, pues también es una rama relativamente nueva que ha surgido ahí en ese espacio, digamos, entre la cosmética y los productos farmacéuticos, y bueno, tampoco creo yo que puedan ser demasiado distintos a los productos cosméticos, digamos, habituales. Tradicional así, porque si no me imagino que no estarían así tan al alcance, ¿no? Del público. Sí. Bueno, pues no sé cómo si hay como alguna cosa que se te quede a ti en el tintero y quieras como reflejar o. Pues nada, yo quería insistir simplemente, pues, en que muchas veces hacemos, como tú estás diciendo, la interpretación de que lo natural es siempre lo mejor y no siempre es así. Yo quería que esa idea quedase. Los químicos. Parece que de algún modo tener los químicos mala fama en ese aspecto, en otro no, ¿no? Y como Sí. que se os requiere de la química, bueno, para otro tipo de cosas y es como Sí, muy bienvenido y sí. sin embargo a esto de la cosmética se le empieza como a asociar mala. Sí, cierto, pero es un problema puramente de desinformación, porque al final, como te digo, la misma Habrá química. fomentado el marketing, que seguro que la Sí. fomenta el La marketing. misma química que en un campo permite salvar vidas, pues como tú dices, en el campo de la cosmética parece que está demonizada. Y bueno, yo creo que en el fondo la química es la misma, porque ya te digo, una molécula de ácido salicílico que se puede utilizar en un medicamento y que se puede utilizar también en un cosmético, ¿Y pues qué se descubrió? es la misma molécula. A lo mejor cuando se utiliza como medicamento, pues no nos fijamos tanto en los efectos secundarios, pues porque parece que como es un medicamento, es más necesario que lo tomemos. Pero, por ejemplo, el ácido salicílico también es un disruptor endocrino bien conocido. Y justamente, pues estamos hablando de los disruptores endocrinos en los productos cosméticos. Y bueno, pues también bajo las circunstancias en las que se puede utilizar, según se vaya a aclarar el producto, según no se vaya a aclarar, y en las concentraciones en las que se utilizan los cosméticos, pues no debería causar ningún problema. Estamos hablando del mismo compuesto, un compuesto que nos lo encontramos en la naturaleza, no es un producto de origen sintético, aunque también se puede sintetizar. Entonces vemos como también, una vez más, los productos naturales también tienen sus correspondientes efectos nocivos. Y la aspirina en concreto, porque me surgió así la curiosidad, ¿no? Mientras escuchaba, cómo. Espera, he hablado del ácido salicílico, no del ácido acetilsalicílico. Ay, sí, perdón, El ácido yo salicílico también procede de la o una de las fuentes naturales donde nos lo encontramos, en las cortezas del sauce, y era en épocas ya cada vez más lejanas, uno de los precursores de la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico. El ácido salicílico se somete a un proceso de acetilación, es un proceso muy sencillo. De hecho, lo hacemos en la mayoría de las facultades de química como un experimento de prácticas para los alumnos incluso de primer curso. Es una reacción muy sencilla a llevarla a cabo a nivel de laboratorio. Me estaba refiriendo al ácido salicílico, que como tiene un origen común y al final es uno de los intermedios de la aspirina, pues por eso tiene el nombre parecido. sí. Bueno, te preguntaba qué función, o sea, o. Gracias por haber hecho esa pregunta, porque a lo mejor alguno de tus oyentes también la tenía, y me alegro que hayas dicho que me hayas pedido esa aclaración, porque si no, luego a lo mejor daba pie a equívocos y a malentendidos. Exactamente en qué, o sea, cómo se comporta, ¿no? O cómo hace como ese efecto a nivel de hormonas.
Pues la verdad es que tiene una estructura bastante, bastante diferente el ácido salicílico a las hormonas, digamos, sexuales, como puede ser la testosterona o la progesterona, a las hormonas de tipo colesterol, pero tiene, pues se absorbe por la piel con bastante facilidad, y entonces pues altera el sistema endocrino, y una vez que se altera el sistema endocrino, pues lógicamente funciones que ese sistema regula pues dejan de llevarse a cabo de un modo adecuado. Bueno, pues muy interesante, y ya por no abrir más, porque creo que ahí abriríamos otro capítulo, y me parece lo suficientemente interesante para que lo dejemos emplazado también, ¿no? Como para que podamos hacer otro programa. No se nos abre ahí también todo esto, bueno, ya compuestos más también, los químicos que tomamos también, que con propiedades a veces cosméticas, que también hay ahí un campo vertiginoso. Que me va surgiendo un montón de curiosidades, pero me la aguanto para otro momento, porque creo que el tema es bastante interesante. Pues así me invitas otro día a tu programa. Bueno, agradecerte tu presencia y que nos hayas como acercado de esta forma tan amable todos estos términos que ahora le ponemos como más conciencia, y desde ahí podemos ejercer una libertad de elección, ¿no? Más con un sentido común. Bien, pues muchas gracias a ti, y espero haber cumplido mi objetivo, que era simplemente pues mejorar la información que puede tener el público en general del mundo de la cosmética en particular, y del mundo de la química en general, que como pues bien sabéis todos, nos rodea por todas partes. Bueno, pues aquí lo dejamos, espero a los oyentes que también haya servido, y nada, pues te mando a ti un abrazo, espero encontrarte otra vez aquí, y de fijo que en otro espacio nos seguimos encontrando. Perfecto, gracias. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.